En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en María y en Cristo nos invita a hacer camino de humildad, de pequeñez, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Yo ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. En tiempos donde impera la soberbia, la mezquindad, el orgullo, donde los hombres sucumben por altaneros y mezquinos, parece desconcertante esta página del Evangelio. Esta bella parábola donde, para sorpresa de muchos, el que es justificado a los ojos de Dios no es el fariseo que, aunque correcto y justo, hasta religiosamente hablando, ostentaba, inclusive delante de Dios, de su supuesta observancia y virtud, y miraba con desprecio, porque se consideraba superior a los demás, capaz de denunciar las pequeñeces y los pecados del resto. Y curiosamente sale del templo condenado por su soberbia. En tanto el otro, humilde, consciente de su miseria, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo y simplemente se golpeaba el pecho arrepentido de sus conductas. Es a ese pecador, pero humilde, es a ese pecador de corazón sencillo y arrepentido al que Dios justifica. Y dice finalmente, en labios de Jesús: todo el que se eleva será humillado, en tanto, todo el que se humille, que de verdad se humille, como Cristo, como María, la humilde sierva, será elevado. En la escuela de María, y tras los pasos de Jesús en esta cuaresma, caminemos hacia la Semana Santa, haciendo verdaderamente experiencia de genuina humildad. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la humilde sierva, la Santísima Virgen María, les bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.